Así es que ánimos, voy a hacer los ejercicios. Ustedes van a hacer los mismos ejercicios que yo voy haciendo, por favor. Ánimo, ánimo. Y recuerden, por favor, siempre la hidratación antes, durante y después del ejercicio, ¿sí? A su contrario, no nos sirve de nada. Nos puede provocar calambres, contracturas, etc. Bueno, iniciamos, por favor. Estamos con calentamiento, acelerar. Vamos a comenzar con los tobillos y las muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está bien, los pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Muy bien. Bien, ahora hacia adelante y hacia atrás, pero los dos pies. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Sigue levantando. Perfecto. Ahora vamos a comenzar a subir un poquito la complejidad. Vamos a hacer cuatro chilenos. ¿Sí? El movimiento que hacíamos aquí, ahora le vamos a acompañar con brazos. ¿Sí? Extendiendo totalmente el brazo. ¿Listos? Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho, nueve, muy bien, siga rebotando, despacito. La respiración es muy importante. Ahora vamos a agitarnos un poco, el corazón se comienza a agitar. Hay que tratar de controlar. Respiración. Ahora, en este movimiento que hacíamos, vamos a unir los brazos ahí. ¿Ah? Listo. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sigue, sigue el brazo, nueve, diez, muy bien, siga moviéndose, siga moviéndose. Ahora, los saltos laterales los vamos a hacer con un poquito de flexión de la rodilla. ¿Sí? ¿Ah? Lesionamos la rodilla, espalda recta, no haga esto, espalda recta. ¿Listos? Ahora, uno, dos, baje el lado, baje el lado, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, vamos, siga moviéndose, muy bien, muy bien. Si está por ahí, el marido que está viéndote, está viendo, dígale que venga, que se junte al hijo, que le importa, que se junte nomás. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos a levantar la pierna. Se pone el knockout, ¿cierto? ¿Cómo el knockout? ¿Listo? Ya, uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, siga moviéndose, siga moviéndose. Ahora vamos a hacer el mismo movimiento, el mismo ejercicio, pero vamos a tratar de que se encuentren las dos manos por debajo de la pierna. Ojo, no tenemos que encorvar la espalda. Eso no, eso no. Ahí, espalda recta. No toca, no importa, inténtelo. Listo. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, siga moviéndose. Muy bien. Brazos extendidos. Palmas de las manos de arriba. Y vamos a mover la cadera, la cintura. Nos mantenemos en esta posición. Sin bajar los brazos. Ahí soporten los brazos ahí. A la altura de los hombros siempre. Siga rebotando, siga saltando.
Ahí va a tener muestra de hombros, pectorales, bíceps. Siga, siga, mantenga, aguante, aguante, aguante. Las palmas de las manos arriba, las palmas de las manos arriba. Mire. Perfecto, va bien, muy bien, vamos a hacer en el kicking. En el kicking es de la técnica principal de la carrera. Levantando la rodilla, poniendo los brazos. Cuando yo le diga, hacemos 3 de 15 segundos, velocidad 3. Como si estuviésemos corriendo cuando nos sigan 3. Listos. En 3, 2, 1. ¡Corra! ¡Corra, corra, corra! ¡Que le sigue afuera! ¡Corra! ¡Corra, corra, corra! ¡Sano! Ese es un de prueba, es un de prueba. Por si acaso. Hay que entrenarlo, por si acaso. Los toques, los dedos. Ahora sí, 15 segundos, listo. Ahora, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Lo que es, padre, hermano. Estire las piernas, lo creo que las piernas. Respiración, siempre la respiración. Bien, vamos a la segunda. Respire, respire, todavía no. Aquí es el momento, mire, mire, donde funciona. Siempre, ahorita, un poco, bastante lo que tengamos. Vamos a la segunda carrera. Thank you.
ponte de pie. No asiente el talón, solamente como una siembra. Descansa, descansa. Coloca las piernas y seguimos. Descansa, descansa. Y se iguala después. Descansa, 5 segundos y seguimos. Menos 0.30. Menos 0.30. Eso es, tele. Menos 0.20. Muy bien, siga. Chicos, pero tenemos que ir a la reunión, así es que en estos 5 minutitos vamos a hacer un poco de estiramiento, de flexibilidad. ¿Sí? Ahí la Dani me tiene que invitar otra vez porque está chévere. Bien, vamos a hacer flexibilidad con movimiento. Tocamos la punta de los pies
y vamos a dar a la cintura. Uno, dos, tres, cuatro, que duela, vamos. Cinco, toque la punta del pie, seis, ahora estamos calientes, no le va a pasar nada. Siete, ocho, nueve, diez, separamos las piernas, miren, pie izquierdo, cintura, pie derecho, cintura. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, perfecto. Nos apoyamos en donde tengamos el espacio, donde podamos, tomamos el empeine, unimos las rodillas y jalamos hacia atrás. Muy especial el estiramiento para los músculos que hemos trabajado hoy. Eso es. También cambiamos. Muy bien. Hay que estirar el músculo. Es como una preparación, tanto para el inicio y para el final. El músculo tiene que estar recuperado a sí mismo, porque fue en algún lado, pero tomamos la rodilla. ¿Sí? Ahí. Perfecto. Eso. Si mira un punto fijo, no se va a caer. Dale, déjale la rodilla. Dale adelante. Bueno, también. Eso es. Muy bien. Ahora separamos las piernas, estiramos los brazos y el lado hacia atrás, la cabeza hacia abajo y la espalda erguida, estiramos totalmente ahí. Bueno, esto es. Ahora, separadas las piernas, el brazo hace una media luna y va lo más que pueda, lo más que pueda. Eso es. Ahí mantenga la respiración. La respiración debe ser pausada y profunda. También, vamos al otro lado. Perfecto. Asimismo, piernas separadas, manos en la cintura, cadera hacia adelante, la mirada hacia atrás. Muy bien. Ahora, el último ejercicio. Tocamos las piernas, nos apretamos de las piernas y vamos bajando cada vez más. Vamos bajando cada vez más. Rodillas estiradas, no flexionadas. Baje la mirada, mírese la rodilla. Eso, estira, estira, avances un poquito más. Perfecto. Muy bien. Estos ejercicios últimos de estiramiento son muy buenos, chicos, para ahora que pasamos todo el tiempo en sentados frente a la computadora. Los ejercicios, los últimos que acabamos de hacer, cuando estén estresados, háganlo aparte, la manito en la oreja contraria y dejamos que caiga el peso
Esto es muy bueno para la parte cervical y los músculos de la espalda. También las manos en la nuca y dejamos que el peso del brazo trabaje. Este ejercicio durante unos un minutito que hagamos, ¿sí? 10 segundos a cada lado, dos veces. Con eso nos vamos a aliviar muchísimo. Y los ejercicios de la espalda que hicimos antes, ¿sí? Les deseo un lindo día. Que tengan energías positivas siempre. Ya nos vemos en la lucha nuevamente. Saludos, amigos. Un abrazo. Gracias.